Así empieza el segmento del taekwondo en Simplemente Corrientes. Sí, mira, tenemos tantas filiales en Corrientes que hay muchas que todavía no pudimos hacerla trascender a través de los medios porque son muchas las actividades que tenemos. Bueno, esta es una filial que se abrió, que se hizo la apertura oficial el año pasado, a mediados del 2012, y recién hoy la podemos difundir con ustedes. Esto está ubicado acá en mi club, que está en la calle 9 de Julio, 1850. Bien céntrico. Sí, acá entre Jujuy y Paraguay, y está a cargo de Marco Luján, que es cuarto dan. Bueno, ¿cómo están trabajando aquí, Marcos? La verdad es que muy contento. Estamos los días lunes, miércoles y viernes. A partir de, bueno, quedó un grupo de alumnos más los alumnos que se están sumando este 2013. Realmente muy contento y muy conforme, no solamente por los padres que se acercan, sino por el resultado de los alumnos, que en poco tiempo, en esto, desde que comenzó el año hasta ahora, la verdad que los resultados de los alumnos en la conducta, en el desarrollo físico, en la madurez que puedan tener en su mismo desempeño, no solamente en taekwondo, sino también en la escuela o en la casa, la verdad, los resultados son muy óptimos y contento por eso. ¿Quién quiere anotarse en algún lugarcito? Siempre hay lugar durante todo el año. Se puede acercar acá en 9 de julio, 18:50. Los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas. ¿Quién no es tan chiquito, quién es una persona adulta, puede hacerlo también? Exactamente, para infantiles, juveniles, adultos, infantiles a partir de 3, 4 años en adelante. ¿Mucha actividad se viene para el fin de semana? Sí, tenemos un masterclass, el segundo del año en el Club de Regatas Corrientes, así que en el próximo programa seguramente van a estar teniendo imágenes de ese masterclass. Gracias como siempre. A ustedes, muy amables.